Hola de nuevo, artistas. Sean muy bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy muy contento de poder volver a compartir con ustedes un nuevo video y que sea de una pintura en óleo, porque hace mucho tiempo que no compartía con ustedes este tipo de video. Cuando abrí este canal, pensaba que iba a subir solamente este tipo de video, pero con el tiempo fue cambiando y he ido variando un poco en los estilos de dibujo, tanto tradicional como digital. Y esta vez se me dio la oportunidad de pintar nuevamente una pintura en óleo para un pedido que me hicieron y traté de grabarlo. Lamentablemente, en el mes de mayo yo estaba realizando el desafío Mermaid y mi cámara estaba instalada sobre mi mesón para poder grabar diariamente todas las sirenas que fui subiendo, y tuve que utilizar para grabar este video mi cámara antigua, y es pésima la calidad. A eso le sumamos que la iluminación es horrible, así que me da mucha pena el poder compartir este video en esta calidad. Pero lo bueno es que está el proceso completo, ya que fueron muchas horas de trabajo. Fueron alrededor de unas 20 horas más o menos para realizar esta pintura. Así que ahora los dejo viendo el proceso en cámara rápida. Les explico un poco cómo es el proceso de creación en pintura mío. Parto haciendo el dibujo en el lienzo, luego lo delineo. Dependiendo los colores que voy a ocupar, esta vez lo delineé con ocre. Y luego, antes de pintar, hago una pequeña aguada, que es usar un color base muy diluido en medium, antes de hacer ya los detalles definitivos. Y siempre en el óleo se trabaja al contrario de la acuarela, que es de atrás hacia adelante y de los colores más oscuros a los más claros. Así que partí con el fondo. Como en un retrato, traté de hacerle un difuminado sencillo en un tono azul, que era lo que más combinaba a los tonos, porque era un color complementario a los tonos que estaban dentro de Karina y de Mila, que es los tonos rojizos del pelo de ella y rosaditos de las orejas de Mila. Así que el azul era el color que mejor iba a quedar para este fondo. Luego usé un poco de mancha, difuminarlo harto y dando este efecto de nubes, que queda bastante bonito. No se logra apreciar muy bien. En la foto se nota mucho más, pero en la foto se nota mucho más la que subí en mi Instagram, que se los voy a dejar por aquí para que lo recuerden, y ahí se nota un poco más los detalles de lo que es la, cómo queda más el fondo, el detalle de la imagen. Luego ya partí con el rostro de ella. Parto siempre con un color base, es un amarillo limón, luego las sombras de la cara, y luego con el rojo vermellón trato de ir igualando el tono de color piel, que ella es de un tono clarito de piel y rosadito. Luego me fui a hacer las manos, una forma general nomás, después le iba a detallar más, y luego la base de Mila. Como es una perrita en tonos claros, siempre para hacer pelaje hay que hacer la base oscura de los tonos más oscuros que van, y luego encima tratar de dibujar pelo por pelo en los tonos que van cambiando del perrito, y así va quedando todos los animales mucho mejor. El pelo se nota mucho más natural. La magia para que cualquier cuadro quede bonito es tener mucha paciencia, porque son los detalles. Así es que ahí yo me di el tiempo de hacer pelo por pelo. Bueno, he hecho unos que tienen mucho más. Y luego terminé de retocar las manos, la ropa de Karina. Y al final me fui al pelo de Karina, donde también hice exactamente lo mismo. Los tonos oscuros del cabello, dándole dónde van los puntos de profundidad, en las ondas y en los pliegues del cabello. Y después empezar a delinear por separado, pelo por pelo, que yo quería que se notara. Igual como lo hice en el pelaje de Mila. Y al final darle una veladura, que es una pintura muy traslúcida,
para darle un tono más rojizo en el cabello, que era lo que, para llegar un poco más al tono de cabello que tiene ella. Y así, eso es todo. Así es como yo realizo los cuadros por lo general. Espero que le haya gustado. Yo disfruté mucho haciendo este cuadro y la persona que me lo encargó quedó bastante contenta. En estos momentos estoy pintando otro cuadro, pero no he tenido el tiempo de irlo grabando, así que solo compartiré la foto cuando ya lo termine. Para que me sigan en Instagram, porque ahí comparto mucho más a diario todos los trabajos y dibujos que yo realizo. Pero la próxima vez que realice un cuadro, espero poder usar la cámara que me compré especialmente para poder grabar todos los procesos para que quede mucho mejor y puedan disfrutar y puedan entender mucho mejor cómo yo realizo cada proceso. Muchas gracias si te quedaste hasta esta altura del video y no te olvides darme un like
y comentarme si es que este video te ha gustado. Espero que nos veamos muy pronto en otro video más. Adiós.